Que se reúnan dos artistas distintos y consigan hacernos creer que son solo uno es algo mágico y desde luego merecedor de un paseo para disfrutarlo. En el Círculo de la Amistad tienen el empeño de traernos todo tipo de exposiciones que nos hagan sentir y esta de ahora sin duda lo consigue. Sirenas en Lata llega de la mano del binomio resultante entre un poeta y una ilustradora que decidieron que lo que hacían sería más si cosían las letras de uno a los dibujos de la otra y desde luego que acertaron. Sirena en Lata, enlatadas dentro de unos dibujos, unas ilustraciones fantásticas y unas letras de Antonio. ¿Esa idea de dónde? La idea pues surge muy espontánea, porque nos conocimos en la galería de Maite Béjar y a él le gustó mucho mi trabajo. Tuvimos muchísimo feeling Antonio y yo, y a partir yo de ir publicando mis cuadros por las redes sociales, él me iba dedicando unos poemas, unos versitos, y me parecían maravillosos, captabas muy muy bien lo que yo quería decir. Entonces pues, después de varios encuentros culturales, pues llegamos a la conclusión que eso teníamos que explotarlo, que nuestro feeling había que explotarlo, y decidimos hacer el trabajo un poco a la inversa, porque normalmente el ilustrador o ilustradora, el que trabaja ya con un texto. Entonces me parecía muy interesante trabajar con Antonio a la inversa, es decir, que él escribiese sobre lo que yo le iba dibujando y él no sabía lo que yo iba trabajando, simplemente le iba enviando. Surgió así. Almudena, el mar es el eje central, hemos estado antes dando un paseo con Antonio, el eje central de toda esta exposición. ¿Qué te dice a ti el mar? ¿Qué te cuenta? En el mar encuentro relajación, en el mar encuentro respuesta, puede ser por ese estado en el inspirador de estar yo frente a él. Y lo utilizo como una manera de un lenguaje para encontrar en él preguntas, a mis inquietudes, desde preguntas universales hasta personales, hasta más íntimas. Antonio, crítico, que eres crítico, bueno, de los que andan hurgando, pero para bien siempre. ¿Qué le has visto tú, Almudena? Bueno, yo le he visto en primer lugar mucha creatividad y mucha imaginación. Esas son, yo creo, las dos características de esta exposición y de su arte. Ella es pintora, ilustradora, pero siempre le da a la obra que crea un simbolismo, una imaginación que tampoco la puede uno esperar. Y es precisamente basándome en ese simbolismo y en esa imaginación como yo he querido recrear desde el punto de vista poético, lírico, lo que el cuadro podría sugerir. No sé a veces al lector lo que le llega, pero realmente es un poco una floritura lo que hemos hecho, porque sobre un simbolismo, establecer otro simbolismo u otra recreación era un poco difícil, y sobre todo teniendo en cuenta, si os dais cuenta, que los textos son siempre brevísimos, porque no se puede poner junto a un cuadro un texto, un poema de 14 líneas, hay que ponerle 3, 4, 5, mucho y ya está. Exactamente. ¿Ese binomio cómo te ha resultado a ti? A mí muy enriquecedor y sobre todo una experiencia nueva que yo tampoco la conocía. Había visto alguna cosa parecida hecha sobre escultura, pero sobre pintura yo al menos todavía no la había visto. Por tanto, estamos muy contentos los dos. ¿Qué esperáis los dos de esta exposición? Que llegue a más, que no se quede solamente en una exposición. Estábamos también hablando de un libreto, ¿no? De que quede, si quede en texto, sí. Porque al final la exposición es algo efímero, ¿no? Entonces nos gustaría que se quedara físico, que se quedara algo físico. Entonces creo que vamos a, aparte de que vamos a seguir moviendo la exposición, queremos que viaje y que vea el mar, ¿no? Esta exposición no se puede quedar tampoco en tierra, queremos que vea el mar y si lo conseguimos que termine Lo más inminente creo que es Jaén, ¿no? Me has contado.
creo que esta exposición ahora va a ir... ¿En la sala José Nové? ¿De la Escuela de Arte y Oficios de Jaén? No. En marzo. O sea, Antonio, una exposición viva, vivísima. Bueno, eso es lo que hemos intentado, seguro, eso es lo que hemos intentado. Y creo que, bueno, es posiblemente que resulte atractiva. Pues muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena anticipada, porque seguro que va a ser un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, PTV, gracias. Siempre por la cultura. Hasta el 31 de enero vamos a poder disfrutar de todo lo que habla el mar y el juego que da acercarse hasta la orilla de su entresijo.